Permanezcamos de pie solo un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Mientras inclinamos nuestros rostros, me pregunto esta noche, ¿a cuántos les gustaría ser recordados en oración? ¿Tienen algo en su corazón que desean de parte de Dios? Solo levanten las manos. El Señor conceda estas peticiones ahora mientras inclinamos nuestros rostros y corazones delante de Él. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos nuevamente a tu trono de gracia en el nombre de Jesucristo, el gran Hijo de Dios. Te damos gracias por la oportunidad de poder venir con la seguridad de que tú escucharás y responderás lo que pedimos. Oramos, Padre, que perdone nuestros pecados, es decir, nuestra incredulidad. Y Padre, oramos que nos des fe, abundancia de fe en esta noche. Y tú sabes lo que hay detrás de cada mano allí, en el corazón. Ellos necesitaban algo, Señor. Han levantado las manos reverentemente, esperando algo de ti. Y oro, Padre Celestial, que lo que haya sido les sea concedido a las personas. Te damos gracias por la presencia de anoche. Oramos que vuelvas a nosotros esta noche con abundancia de poder y gracia. Y nos concedas los deseos de nuestro corazón, porque verdaderamente nuestro deseo es hacer tu voluntad y ver que tu voluntad se realice. Y sabemos cuál es tu voluntad con respecto a los enfermos, y es que fuiste azotado en la espalda para nuestra sanidad. Por sus llagas fuimos curados. Y Padre, oramos que se haga tu gran voluntad esta noche, dándonos fe para creerlo en abundancia, y que todo enfermo sea sano y toda persona perdida pueda recordar que Él fue herido por nuestras rebeliones. Concédelo, Señor. Que ellos sepan que mientras haya un sacrificio sangriento allí por ellos, sus pecados no pueden ser vistos por Dios. Pero si ellos murieran sin confesarlo públicamente y sin aceptarlo y sin haber nacido de nuevo, no hay manera alguna de que ellos pudieran entrar en el reino. Y que esta sea la noche en que toda persona que no esté debajo de la sangre pueda rápidamente ir bajo la sangre esta noche. En el nombre del Señor Jesús, y te daremos la gloria. Amén. Es un gran privilegio estar aquí esta noche y hablar de nuevo. Y anoche lo pasamos maravillosamente con la presencia del Señor. Pero lo estuve hasta demasiado tarde. De una u otra manera, nunca puedo salir a tiempo. Y como que tomé demasiado sol hoy. Yo estaba, mi hijito Joseph, y había estado pidiendo ir a nadar. Y el lugar donde nos estamos quedando tiene una pequeña piscina, como con una cerca allá atrás. Y él dijo, ven, mírame, papá, yo puedo nadar. Dije, muy bien. Fui allá esta mañana, tomé mi Biblia y para escribir unas notas. Y mientras yo estudiaba, él aquí venía con sus bañadores puestos. Dijo, mírame, papá, yo puedo hacer un clavado. Bueno, si alguna vez he visto una rana saltar al agua, y salió y le salía agua de la nariz y boca, y dijo, ¿cómo lo hice? Le dije, lo haces bien. Y comencé a recordar una vez que le dije lo mismo a mi papá. En un pequeño estanque, antes de poder ir al río, había un estanque, y nosotros, los niños, casi teníamos que apartar la maleza verde de allí, y el agua no tenía más de 15 centímetros de profundidad. Y yo le repetí a mi papá, puedo nadar. Y un domingo por la tarde él salió allá y tenía una pequeña caja de madera allí. Fui detrás de los arbustos y me quité la ropa, lo que tenía para quitarme. Solo jalaba un clavo, ustedes saben. ¿Y cuántos han visto uno así? Ya veo, solo un par de overoles puestos, sin suspensores, con solo un cordel de forraje como tirante y solo con un clavo sujetando. Uno solo jala el clavo y eso es todo lo que hay que hacer, saltar allí. Y así que me subí a esta caja y me tapé la nariz, ustedes saben, y salté allí, salpicando, y saltó lodo como a esta altura. Mi papá estaba más abajo mirándome. Le dije, ¿cómo lo estoy haciendo? Dijo, sal de allí y ve a darte un baño. Pensé en el tiempo que había pasado. Y, ¿saben? El tiempo simplemente se nos escapa, ¿no es así? Parece que ya no nos queda tiempo para hacer las cosas. Y el tiempo no espera a nadie. Así que debemos trabajar mientras podamos, porque la hora viene cuando esta generación partirá y vendrá otra generación, si es que hay otra generación.
Sinceramente, lo digo de todo corazón. Yo no sé cuándo vendrá Él, ninguno de nosotros. Pero sinceramente no creo que haya otra generación. Yo creo que Cristo vendrá en esta generación. Bueno, ¿a qué hora? No sé. Puede ser esta noche o puede ser dentro de 10 años o 20. Pero creo que Él vendrá en esta generación. Eso creo. Y si no viene, quiero vivir de todas maneras como si Él viniera, porque sé que pudiera ser mi último día o el último día de ustedes. Y luego, recuerden, si partimos antes de que Él venga, seremos levantados y en su presencia o resucitados antes de que los otros sean cambiados. La trompeta del Señor sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Miren el orden de la resurrección. ¿Ven? Dios sabe que anhelamos ver a nuestros seres queridos. Y si primero llegamos allá para encontrarnos con Él, estaríamos mirando alrededor para ver si mamá o papá y los demás llegaron. Pero ven la manera, el Espíritu Santo en su sabiduría, nos encontramos primero el uno con el otro. Y luego, cuando lleguemos allí y cantemos Sublime Gracia, ahí es cuando habrá un tiempo de adoración. Ustedes piensan que actúo raro ahora. Esperen a verme allá arriba. Va a ser un tiempo maravilloso para mí y para todos nosotros cuando lleguemos allí. Ahora, leamos de la bendita y antigua Biblia aquí esta noche. Abramos en Romanos el capítulo 4 y leamos solo una porción del libro de Romanos. Quiero leer dos citas esta noche, de Génesis y del libro de Romanos. Ahora en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de aquel a quien creyó, Dios, el cual vivifica a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que fue escrito, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad del vientre de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. ¡Oh, cómo me encanta eso! Esa es una de mis lecturas escriturales favoritas de la Biblia, porque expresa con tanta seguridad lo que Dios fue. Lo que Él prometió y juró que haría. Y ahora escogí este tema porque pienso que en cualquier reunión, ver la fe que vimos en acción aquí anoche, que no quedó ni una persona enferma entre nosotros que no fuera sanada, y el poder de Dios vino y lo que Él hizo. Entonces pensé si pudiéramos construir alrededor de algo seguro, tener una meta con un objetivo. Entonces, qué maravilloso sería cuando pudiéramos llegar a esa gran noche u hora de clímax. Y debemos recordar que no se puede hacer nada sin fe y que primero hay que confesarlo. Pues Él es el autor de la fe, sabemos eso, y que nada se puede hacer sin fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Ahora la King James aquí, en el libro de Hebreos, lo tiene como profesión. Profesar y confesar es lo mismo. Profesar y confesar. Confesar significa decir lo mismo. Por sus llagas yo soy curado. ¿Ven? Ahora por su vida yo soy salvo. Y entonces, primero tenemos que confesarlo. Y Él oficia como mediador. Y el único mediador entre Dios y el hombre.
Y Él está allí para interceder conforme a lo que nosotros confesamos que Él ha hecho. ¿Qué cosa tan sensata y sólida es esa? Y ahora quiero leer otra escritura que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 22. Y comencemos a leer aquí, como en el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que tú temes a Dios y ves, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham levantó sus ojos, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció sobre en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre del lugar, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Lo que quiero tomar del tema allí, si lo llamáramos un tema, es Jehová Jireh. Esa palabra significa, el Señor proveerá para sí mismo un sacrificio. Si Él no lo tiene, Él puede proveerse uno. Estoy tan agradecido por eso. Ahora, este gran tema, y ahora leyendo allí que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, Abraham fue con quien Dios hizo el pacto y la promesa. Y Abraham, no solo a él, sino a su simiente después de él. Abraham y su simiente. Y bueno, recuerden esto ahora. Si estamos muertos en Cristo, somos simiente de Abraham. Si nacemos de nuevo. Ahora tengamos mucho cuidado con esto mientras estudiamos esta lección. Y ahora, si escuchan atentamente, estoy seguro que el Espíritu Santo se lo revelará. Ustedes captarán la esperanza y luego iluminará esta ciudad y todo lo que les rodea. Si solo nos tomamos el tiempo y captamos la idea, lo que el Espíritu Santo está tratando de darnos. Ahora, Abraham, quien fue llamado, a quien le fue dada la promesa, a Abraham y a su simiente. Ahora, hoy hay tanto amigos que tiene el nombre de cristianismo y no es cristianismo. Y no me gusta decir esto, pero yo preferiría pararme aquí y ser muy popular entre la gente y todos dándole palmaditas a uno en la espalda y todo así. Pero luego tengo que encontrarme con ese grupo en el juicio para dar cuenta por eso. Así que yo tengo que ser honesto. Ahora podemos mirar las congregaciones y el mundo hoy, lo que se llama cristianismo, y ver que está a un millón de millas del cristianismo. Y en la Biblia se predijo que así sería. Ahora, muchos aceptan a Cristo con solo decir, pues yo le creo a Él. Bueno, el diablo cree lo mismo, ¿ven? Y muchos tratan de aceptarlo, basados en emoción. Dicen, bueno, yo hablo en lenguas, lloranse en el espíritu. He visto a brujos hacer lo mismo, y a bailarines diabólicos danzando en África. Seguro, hablar en lenguas y beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo.
Mi madre es india, mitad india, y su gente. Los he visto tomar un lápiz y ponerlo así, y ver un lápiz moverse y escribir en lenguas desconocidas. Ellos se paran allí y lo interpretan, invocando al diablo. Seguro. Ven, usted no puede guiarse por las emociones. Ven, la vida que usted vive testifica lo que usted es. Ven, no importa la clase de sensación, usted no puede basar el cristianismo en sensación alguna. Es una vida. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por lo que profesan, no por lo que dicen. Y Jesús también dijo, vosotros os acercáis a mí con vuestros labios, pero vuestro corazón está lejos de mí. Eso es lo que profesan, ¿ven? Su vida es la que lo dice. Y si un hombre dice que le cree a Dios y niega alguna palabra de esta Biblia o la cambia de alguna manera, pues eso tiene que estar errado. Usted dice, pero esas cositas no tienen ninguna importancia. Seguro que sí. Una palabrita es lo que nos llevó a todo este problema. Ni siquiera descreerla, sino solo colocarla mal. A Eva, Satanás solo le dio una razón. Allá con el hermano Williams, acabo de ver eso, allá en Santa María. Eso es lo que nos sacó del huerto del Edén y causó todo niño enfermo. Como oré por un bebé espástico postrado allí hace unos momentos al entrar. ¿Qué causó eso? Porque Eva en ningún momento lo descreyó, sino que ella solo escogió un razonamiento, y que por ser razonable, estaría bien. Y eso causó toda muerte, toda enfermedad, toda tristeza, toda angustia. ¿Y cómo vamos a volver a entrar? Si provocó 6,000 años de esto, ¿cómo vamos a regresar con algo que no sea toda la palabra perfecta, como está escrita? El diablo ganó la batalla con la raza humana al razonar con la raza humana. Solo con razonar. Pues no es razonable que esto sea así. Es razonable si el razonar es contrario a la palabra. Entonces el razonar está errado. La palabra está correcta, tal como está escrita. No le pongan alguna interpretación privada. Solo díganlo tal y como está escrito y así créanlo. ¿Ven? Dios se ha encargado de cuidarla. Está exactamente como ella debe estar. Así que creámosla de esa manera. Ahora, es la palabra. Cada palabra, cada el Espíritu Santo en un hombre, cada frase de la Biblia, el Espíritu Santo en usted la acentuará con un amén. Porque el Espíritu Santo escribió la Biblia. Y si Él está en usted, ¿cómo puede Él decir, bueno, eso fue para otra edad, eso fue para esta, o eso fue para aquella? ¿Cómo puede Él decir eso y ser el Espíritu Santo en usted? No puede hacerlo. Él tiene que decir amén a ella. Ahora, como dije el otro día, lo primero que Dios le dio a su pueblo para fortificarlos fue la palabra, y Él no ha cambiado. Él no puede cambiar. Y los credos no funcionarán, las denominaciones no funcionarán, la educación no funcionará, ninguna de estas cosas. Cada una de ellas ha fracasado totalmente y fracasará. Solo hay una cosa que funcionará, y es la palabra. Y la única manera en que podemos venir por la palabra es por medio de la sangre. El único lugar donde alguien ha llegado a adorar a Dios ha sido bajo la sangre. No hay otro plan en lo absoluto. Usted no puede venir bajo el nombre de metodista. Usted no puede venir bajo el nombre de pentecostés. Usted no puede venir bajo el nombre de católico. Hay docenas de iglesias católicas diferentes que difieren entre sí. Los ortodoxos y griegos y romanos. Y están tan divididos como los protestantes. Los protestantes, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos. Todos. Son de todas clases. Y allí están, ¿ven? Pero hay un terreno para el compañerismo. Es bajo la sangre. Y la sangre es la vida. Y ella siempre estará de acuerdo con la palabra. Siempre con la palabra. Ahora, sabemos que la vida está en el sexo masculino. Está en la sangre, la hemoglobina. Así la gallina puede poner un huevo, pero si no ha estado con el ave macho, nunca saldrá del cascarón. Seguro no es fértil. Así es como llegué e hice muchas declaraciones fuertes, diciendo que un ave hembra puede llenar un nido de huevos y puede ser tan fiel a ellos como quiera. Ella puede calentarlos y con sus alas y darles vuelta cada cierto minuto para asegurarse de que salgan del cascarón. Y ella pasa mucha hambre y ayuna mientras está sobre el nido para ser fiel a esos huevos hasta que se agota tanto que no puede volar del nido. Pero si ella no estuvo con el ave macho y esos huevos no fueron fertilizados, quedarán allí mismo en el nido. Y se pudrirán. Si ella no estuvo con el macho, seguro que sí. Y así han llegado a ser nuestras iglesias. Solo toman a un montón, bajo una profesión fría y formal, alguna danza mística o alguna sensación.
¿Y qué hacen? Descreen la palabra, al punto que tenemos un nido lleno de huevos podridos. Es hora de limpiar el nido y empezar de nuevo, hasta que entren en contacto con el varón, Cristo Jesús, y nazcan de nuevo, de la palabra. Luego, tienen que salir del cascarón, porque es vida. Hace algún tiempo estaba cenando con un antiguo predicador metodista, y escuché la hora agrícola de Louisville, el Club 4H, estaba hablando que ellos tenían una máquina que podía producir un grano de maíz como el que cosechaban en el campo. Decían, era la misma clase de hojuelas de maíz, la misma clase de pan de maíz, era exactamente el mismo maíz. Córtelo así, póngalo bajo la luz, llévelo al laboratorio, su corazón estará en el lugar correcto y todo, y la misma cantidad de humedad, calcio, potasio, lo que sea que haya en el maíz, así será. Decía, si usted sacara un puñado del saco que se cultivó en el campo y del saco que hace la máquina o que hizo y los mezcla, usted no podría notar la diferencia con su ojo natural, ni al cortarlo. Ni ciencia alguna pudiera encontrar la diferencia. La única manera de saber la diferencia es al enterrarlos. Así se sabe. Un hombre pudiera parecer un cristiano, pudiera actuar como un cristiano, pudiera imitar a un cristiano, pero a menos que él tenga el germen de vida allí adentro, él no puede resucitar. Tiene que tener ese germen de vida allí adentro, tener vida eterna. Y cualquiera que haya estudiado griego sabe que ese eterno viene de la palabra zoe, lo cual significa la propia vida de Dios, que llegó a ser parte de él, como usted es parte de su padre. Usted llega a ser parte de Dios y la propia vida de Dios se divide y es puesta en usted y no puede morir porque es eterna. Todo lo que comienza termina, pero él nunca comenzó, así que él no puede terminar. Él es eterno y usted es eterno con él. No puede morir más de lo que él puede morir porque usted llega a ser parte de él. Usted ha nacido de él. Amén. Si sigo hablando de eso, jamás llegaré a esta lección. Oh, estoy tan contento de ser cristiano. Yo no cambiaría lugares con nadie en el mundo, ni con presidentes, ni reyes, aunque me dieran todo el mundo y dijeran que yo podría vivir 1 millón de años. Después de eso yo moriría, después del 1 millón de años. Pero ahora 1 millón de años, pues, ya no será nada. Simplemente seguiremos viviendo, sin muerte. Así que es grandioso ser cristiano. Estaba hablando de Abraham. Volvamos. Ahora, nosotros somos la simiente de Abraham, si es que estamos en Cristo. Y entonces, si usted es simiente de Abraham, usted tiene la misma fe que tuvo Abraham. Porque es de su fe de lo que estamos hablando, especialmente en la iglesia ahora. Es la simiente real de Abraham. Hubo 2 simientes de Abraham. Una de ellas era la natural, Isaac. La otra fue Cristo, la promesa. Así que por Isaac, Israel fue bendecido. Por medio de Cristo, él vino a ser el padre de naciones. ¿Ven? Así que, ¿cuánto mayor es la simiente real que la simiente natural de Abraham? Y si usted está en Cristo, usted tiene una super simiente, algo super a lo que tuvo Abraham, porque usted viene por medio de la simiente real, Cristo. Si ustedes están muertos en Cristo, entonces son hijos de Abraham, y tienen la simiente de Abraham y la fe de Abraham. Y la fe de Abraham estuvo en la palabra de Dios, sin importar lo que sucediera. Él llamó esas cosas que no eran, como si lo fueran, porque Dios así lo dijo. ¡Qué promesa! Ahora retrocedamos un poco y fundamentemos nuestros pensamientos. Regresemos a, antes de llegar a Jehová Jireh, a Abraham. Regresemos, retrocedamos un poco en la Escritura. Volvamos al capítulo 12. Leímos aquí en el capítulo 22. Regresemos al capítulo 12, al pacto hecho con Abraham. Ahora, el pacto, habían sido 2 pactos. Ahora, Dios se perfecciona en 3. Conocemos la numerología de Dios. Perfección en 3, adoración en 7, y 12, y 40 es tentación, 50 es el jubileo, y así. Dios en su numerología. Ahora, Dios se perfecciona en 3, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y demás. Ahora, había habido 2 pactos. Uno de ellos fue el pacto de Adán. Dios hizo un pacto con el hombre. Si tú haces esto, yo hago esto. Y él lo rompió. Entonces Dios hizo un pacto con Noé, y fue el pacto de Noé, y se rompió. Ahora él está haciendo el pacto abrahámico, y el pacto abrahámico, según Génesis el capítulo 12, fue dado incondicionalmente. Por lo tanto, es eterno, porque es incondicional. No es, si usted hace esto, yo haré esto. Él dijo, yo ya lo he hecho. Ya lo he hecho. No, yo lo haré. Yo ya lo he hecho.
Eso fundamenta la fe. ¿Ven? No. Dios decidió salvar al hombre. Hizo un pacto. Si tú haces esto, yo haré esto. Y él incumplía. Otro. Si haces esto, yo haré aquello. Él incumplió. El hombre no puede cumplir lo pactado. Así que Dios salva al hombre por su gracia, con un pacto que es incondicional. Un pacto incondicional. ¡Oh, vaya! Sin fin. Eso era todo. Tres, perfecto. Noé, Abraham. Y quiero decir, no. Adán, Noé y Abraham. Ahora, por eso nosotros somos hijos de Abraham. Ese pacto no puede tener fin. Nunca termina. Porque es incondicional. No es porque usted hace algo. Es porque Dios hizo algo. No porque usted escogiera a Dios. Dios lo escogió a usted. ¿Lo creen? La gente dice, oh, hermano Branham, yo busqué a Dios y busqué a Dios. Usted no lo hizo, lamento decírselo, pero usted no lo hizo. Dios lo buscó a usted, fue Dios buscándolo a usted. Jesús dijo, no me escogisteis a mí, yo los escogí a ustedes. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ahora, ¿ven? No fue así. Nadie puede gloriarse en nada. Es Dios. Oh, cuán maravilloso. Ver la verdadera gracia de Dios, cómo es, y cómo la gente ha tomado el mensaje de gracia y lo ha convertido en una desgracia, como mi preciosa iglesia, y ustedes, precioso pueblo bautista. Cuando ustedes enredan la gracia de esa manera, realmente la terminan en un enredo. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, hermano Branham, bueno, creo que usted fue un buen bautista. Dije, aún siento que lo soy, pero solo es que he subido un poco. Él dijo, bueno, pues mire, dijo, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué más podía hacer Abraham sino creer? Y él dijo, cuando le creemos a Dios, recibimos el Espíritu Santo. Yo dije, ¿cuán diferente a San Pablo? San Pablo dijo en Hechos 19, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis, no cuando ustedes creyeron, desde que habéis creído. Él dijo, bueno, Abraham le creyó a Dios, y eso era todo lo que podía hacer. Yo dije, cierto, pero luego Dios le dio la orden de la circuncisión, como una confirmación de que él había recibido su fe. Y si él aún no lo ha circuncidado usted por el Espíritu Santo, él aún no ha recibido su fe. Así es. Esa es la circuncisión del corazón y del espíritu. Dios da el Espíritu Santo como confirmación de que Él ha recibido su fe. Ahora, si ustedes dejaran de andar creyendo, hurgando alrededor, y tan solo le creyeran a Dios, Dios circuncidaría ese corazón, y eso corta toda incredulidad. Le circuncida al mundo y toda incredulidad. Y luego usted se para solo con la palabra. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, entonces pedid lo que queráis. Y os será dado. Eso es lo que sucede con la iglesia hoy. Está bajo emoción, está bajo educación, está bajo credo. Con razón está ahogada, ¿ven? Así que necesitamos una circuncisión para cortar la cosa completamente. Regresen a Dios y a su palabra y créanla como está escrita allí. Y no discutan con ella. Solo quédense con eso. Dios hizo una promesa y Dios cumple su promesa. Él no puede hacer otra cosa que cumplir su promesa y así permanecer siendo Dios. Ahora, este pacto incondicional, no si usted hace esto, yo haré aquello, pero lo haré más adelante o algo así. Yo ya te he dado la tierra y a tu simiente después de ti. Amén. ¿Ven? Ya está hecho. Es una obra terminada. Usted dice, eso solo lo hizo con Abraham. Sí, no solo con Abraham, sino con su simiente después de él. Y si nosotros somos simiente de Abraham, es un producto terminado. A los que conoció, Él llamó. A los que Él llamó, justificó. A los que Él ha justificado, ya ha glorificado. ¿A qué le temen ustedes? Correcto. Y el anticristo en los postreros días, según Apocalipsis, engañó a todos los que mueran sobre la faz de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Desde el último avivamiento? No, antes de la fundación del mundo. Allí fue cuando su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero. Cuando el Cordero fue inmolado, Dios habló la palabra. Estaba en su mente, en su pensamiento. Él habló la palabra y todo sucedió allá en ese momento. Esto solo es la simiente de Dios materializándose. Eso es todo. Sus palabras cumpliéndose. Ahora, cuando la luz de Dios destella sobre eso, rápidamente esa simiente lo reconoce, porque ella ha nacido de Dios. Es la simiente de Abraham, previamente conocida por Dios. Por eso es que la luz destella. Es para atraer esa simiente.
Así es. Hemos tenido un avivamiento, dijo Joel. Discutimos tanto por la lluvia tardía. Hemos tenido movimientos llamados lluvia tardía, lluvia temprana, lluvia en el medio, lluvia exterior. Yo estaba leyendo el otro día. ¿Saben ustedes lo que significa lluvia temprana en la palabra hebrea? No recuerdo ahora mismo. No lo anoté, se me pasó por alto. Pero la lluvia temprana, la primera lluvia, significa una lluvia de enseñanza. La segunda lluvia es el espíritu que viene sobre lo que ha sido enseñado y produce la cosecha. ¿Por qué es que tuvimos tal avivamiento? Pentecostal, bautistas, todos los otros árboles brotaron, como Jesús dijo que lo harían. ¿Y qué? Hemos sacado del cascarón. Los bautistas dijeron que consiguieron 1,000,000 más en el 44. Miren a los católicos, cómo aumentaron. Miren todas las denominaciones. Miren a Pentecostés. ¿Qué hicimos? Sembramos simientes denominacionales. Cosechamos una cosecha denominacional. Pues la iglesia debería estar ardiendo por Dios ahora mismo. Si es que allá atrás hubo una semilla de la palabra sembrada, y habría señales, maravillas, milagros, y esa iglesia estaría unida en un corazón, unánimes, y marchando hacia Sion para el rapto. Así es. ¿Pero qué hicimos? Recibimos discursos intelectuales en lugar de la palabra. Tuvimos razonamiento en contra de la palabra y todo lo demás. Tenemos que regresar a la palabra. Tenemos. Lo haremos. Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor, todos los años que se comieron el revoltón y la oruga. Va a florecer en el tiempo de la tarde. Vendrá uno con un mensaje. Él restaurará los corazones o la fe de los hijos, de vuelta a la fe de los padres. Él prometió en Malaquías 4 que Él lo haría, los haría volver de nuevo. Ahora, ese no es el Elías del que se habló en la Biblia. Jesús dijo en Mateo 11, y si queréis recibirlo, Juan allí era el Elías que había de venir, de Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, Malaquías 3. Allí lo encontrará usted. Pero recuerden, Malaquías 4, el mensaje es, vendrá el día terrible de Jehová y quemará toda la tierra, y el justo caminará sobre las cenizas de los malos. Eso nunca sucedió después de Juan. No, si así hubiera sido, entonces la Escritura habría perdido su poder, habría dicho algo que no sucedió. 2,000 años han pasado desde entonces, y el mundo aún no se ha quemado en lo absoluto, ni tampoco los justos han salido a hollar las cenizas de los malos. Pero aún estamos esperando ese algo que va a tomar la fe y restaurar la fe de los hijos al árbol pentecostal original que el revoltón se comió, el revoltón romano, la oruga, todas sus denominaciones y credos se lo comieron hasta abajo. Dios dijo, yo lo restauraré de nuevo en los últimos días y será restaurado. Dios enviará el Espíritu Santo de tal manera sobre la palabra plantada que restaurará. La palabra de Dios es una semilla que un sembrador salió a sembrar. Ahora, el pacto fue dado incondicionalmente. Ahora, Israel, la simiente natural, cambió eso y lo perdió en Éxodo 19. Cuando cometieron esa imprudencia de apartar la gracia y aceptar la ley en su lugar, qué error tan descabellado cometió Israel allí. Miren, Dios, después de haber hecho el pacto con Abraham, la gracia ya había provisto un profeta libertador para ellos allá en Egipto, para llevar a cabo la palabra de Abraham. ¿Recuerdan a Moisés en la zarza? Dios dijo, he oído el clamor de mi pueblo y recuerdo mi promesa. Antes de que hubiera ley, la gracia ya había provisto. La gracia había provisto un sacrificio para la culpa de ellos, un cordero. La gracia había provisto un pacto, la circuncisión ya había sido provisto antes de la ley. La gracia había provisto una columna de fuego para guiarlos, seguir a un profeta. Una seguridad, que el profeta les había dicho la verdad, que era la palabra lo que él estaba hablando. Ellos sabían que Dios lo había prometido. Y aquí estaba la columna de fuego confirmándolo. ¡Qué doble seguridad! Amén. La gracia lo había hecho. Pero ellos querían algo que ellos pudieran hacer, tener sus propios credos y denominaciones y cuanta cosa más, hacer fariseos, saduceos, y algo que ellos mismos pudieran hacer. El hombre siempre está tratando de salvarse a sí mismo. Usted no puede hacerlo. Dios ya lo ha hecho. Usted solo tiene que aceptarlo y creerlo. La columna de fuego para dirigirlos y guiarlos, para dirigirlos por el camino. Un poder. La gracia había provisto un poder para condenar a su enemigo y dejarlos en libertad. El poder ya había sido dado.
Ya habían cruzado el Mar Rojo, habían matado a Faraón. Ellos habían hecho todas estas cosas con gracia. Y luego ellos cambiaron la gracia por una ley. Pero eso no tenía nada que ver con la simiente real de Abraham. La simiente real ha querido hacer lo mismo. Volver a alguna clase de credo. En lugar de tomar la gracia y la palabra y creerla, ha regresado. Pero vendrá una simiente real. Veremos eso después de un rato, un poco más adelante. Regresemos ahora a Génesis 12. Dios llamó a Abraham por gracia. No porque él fuera una persona diferente. Él solo era Abraham, nada más que un hombre común. No porque él fuera un sacerdote o un dignatario. Era solo un agricultor. Él vino de la ciudad de la Torre de Babilonia con su padre y habían ido a Caldea, Ur de los Caldeos. Y allí era un granjero, quizás cultivaba durante el día y producía su alimento. Se había casado con su hermanastra, Sara, y no tenían hijos. Y Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, y Sara tenía 65 años. Y Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó, le dijo, te haré padre de naciones, y que le iba a dar un bebé por Sara. Ahora, él era estéril. Y ella, bueno, de 65, 10 o 15 años, más allá de la menopausia. Él había vivido con ella desde los 16 o 18 años. Era su hermanastra. Y ellos, él le había sido esposo todos estos años. Y él ya con 75, y ella 65. Y ahora viene Dios y le dice, te voy a dar un bebé por ella. Y él no dudó de la promesa de Dios, sino que la creyó. ¿Podrían ustedes imaginarse a un anciano de 75 años y a una mujer de 65 yendo temblorosos al médico y decirle, doctor, quiero que prepare el hospital ahora mismo? Podríamos llamarlo cualquier noche porque, usted sabe, vamos a tener un bebé. El doctor diría, claro, sí, señor, usted... Enseguida tomarían el teléfono y dirían, vigílenlo, algo le pasa. Y todo aquel que toma a Dios en su promesa, el mundo lo considera demente. Pablo dijo, según el camino que llaman, herejía, así adoro yo al Dios de nuestros padres. Herejía es locura, lo sabemos. Es necedad para la mente carnal. La fe es una locura para todos, menos para Dios y para el que tiene la fe. Correcto. Pero Dios le prometió a Abraham, y Abraham lo creyó. Él no dijo, Dios, ¿y cómo será? Él dijo, muy bien, Dios, yo lo creo. Y puedo verlo ir a casa y decir, Sara, vamos a comprar varios metros de tela, de pañal, y unos broches y unos calcetines. Vamos a tener un bebé. Oh, vaya. Pasaron los primeros 30 días o 28 días. ¿Cómo te sientes, querida? Igual. Bendito sea Dios, lo vamos a tener de todas maneras. ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo. Quizás se pueda orar por alguno de nosotros una noche en una reunión donde el Espíritu Santo está cayendo y a la mañana siguiente, si no estamos sanos, saludables, firmes, es que aún tengo un poco de malestar del estómago. Ya no puedo mover las manos. Ustedes, simiente de Abraham, no dudan de la promesa de Dios por incredulidad. Algo pasa en la iglesia. El diablo entra en un grupo de gente fina y entra allí y comienza a zarandear esa congregación. De inmediato algunos dirán, ah, me salgo de este asunto anticuado. Para comenzar, ni bases tiene. Simiente de Abraham. Vaya, vaya. A la primera pequeña falla que el diablo pueda mostrarle, entonces usted, hasta allí llega usted con eso. Eso muestra que usted no lo creyó para comenzar. Jesús dijo, el reino es como un hombre que tomó una red y fue al mar y la echó en el mar. Cuando la recogió, tenía de todo. Así es. Eso es lo que trae un avivamiento. ¿Qué hay en la red? Usted tiene ranas, arañas, tortugas, langostas, serpientes y peces. No pasa mucho tiempo para que la tortuga diga, bueno, este no es lugar para mí. De nuevo al lodo se va. La miserable araña de agua mira alrededor y dice, no puedo hacer un juego de cartas aquí. Así que al lodo se va de nuevo, como un cerdo a su revolcadero y un perro a su vómito. Así es. Y la simiente de Abraham. Oh, vaya. ¡Qué desgracia! La simiente de Abraham cree la palabra de Dios. Se sienta allá atrás y dice, sí, bendito Dios, yo soy pentecostal. Y que alguien predique algo de la palabra, escrito allí claramente. Aleluya, yo no creo eso. No, señor.
Simiente de Abraham. Oh, ahora, si es alguna necedad, por supuesto, usted no la cree. Pero si es la palabra, es la verdad. Correcto. La simiente de Abraham se aferra de esa palabra y nada más. Ha pasado otro mes. Sara, cariño, ¿cómo te sientes ahora? Sabes, han pasado otros 28 días. ¿Cómo te sientes? Igual, cariño. ¡Gloria a Dios! Es un milagro 2 meses mayor que si hubiera sucedido el mes pasado. Pasó un año. ¿Me deshago de estos pequeños calcetines? No, señor. Manténlos allí. Vamos a tener ese bebé. ¿Cómo sabes que vas a tenerlo? Dios lo dijo. Asunto terminado. Después de 25 años. ¿Cómo te sientes, Sara? Igual. ¡Gloria a Dios! Es 25 años más milagroso ahora. Él no dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se mantuvo firme, aferrado de la palabra de Dios. Y llamando esas cosas que no eran como si fueran. ¿Por qué? Dios lo dijo. ¡Oh, vaya! La simiente de Abraham hoy, pues lo que llamamos simiente de Abraham, es más débil que un caldo hecho con la sombra de una gallina que se murió de hambre. Sí, señor. Dios quiere cristianos robustos, que se queden con la palabra de Dios, vivan o mueran, da lo mismo. Amén. Dios lo dijo. Esa es la simiente de Abraham, nacida del Espíritu y la palabra de Dios. Eso es lo que perdura. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso es. Lo que Dios prometió, Dios es capaz de hacerlo. Dios no falla. Él no puede fallar. Hay una cosa que Dios no puede hacer, y es fallar. Él no puede fallar. Eso es lo único que Él no puede hacer. Pero Él no puede fallar. Cuando Dios lo prometió, es la verdad. Está allí para siempre. Queda plenamente resuelto para siempre. Cuando Dios habla una palabra, ya está resuelto. Este mundo fue hecho solo por una palabra de Dios. Él sencillamente dijo, sea, y fue. Amén. La mismísima tierra sobre la que están sentados esta noche. La misma madera sobre la que están sentados. No es más que la palabra de Dios manifestada. ¡Aleluya! Me siento religioso cuando pienso en Abraham, sabiendo que podemos ser su simiente, la simiente de Abraham, con todas estas promesas. Y para que no quedara duda, Dios levantó su mano, juró por sí mismo que Él lo haría. El juramento es siempre. El pacto es confirmado por un juramento. Y Dios juró por sí mismo, porque no había nadie más grande por el cual jurar. Él juró por sí mismo que Él lo haría. Ahora lo que el mundo, ¿cómo? ¿Qué pasa con nosotros? Una promesa como esa, una fe edificada alrededor de algo así, una fe edificada con una palabra que prometió estas cosas en los postreros días. Y aquí las vemos sucediendo frente a nosotros, y aún andamos con los hombros caídos. La simiente de Abraham, ojo, vaya, creo que se aferren de eso. Simiente de Abraham. Génesis 12, lo que Dios requería de Abraham era una separación total. Bueno, hoy ellos desean a los que mezclan. O cuando escogemos a un pastor, tiene que tener el cabello rizado y sacado de Hollywood, ustedes saben. Y que pueda decir, amén, muy bonito, y usar la ropa más elegante y conducir un super-duper Cadillac. Y cosas así. Y uno que mezcle muy bien, que haga esto. Y que comparte un traguito de vez en cuando con nosotros para ser sociable. Él viene a la fiesta de naipes, de las ancianas, y ellas dan puntadas y cosen y cosen y dan puntadas y hablan de la señorita fulana de tal y demás. Ustedes saben. Y todo eso. Y ellos tienen que ser de esa clase que mezcle. Dios dijo, sepárame a Pablo y a Bernabé. Amén. ¡Separación! Salid en medio de ellos y no seáis partícipes de sus inmundicias. Dios quiere separación, aniquilación total del pecado. Separarse. Ese es el problema hoy. La razón por la cual no podemos ser la simiente de Abraham. No podemos separarnos de los dogmas y credos y demás llamados cristianismo. A la palabra viviente. Sepárese de su incredulidad y crea la palabra de Dios. Dios se la manifestará a usted. Correcto. Génesis 12. Dios dijo, sepárate de toda tu parentela y de todo lo que te rodea. Ojo, vaya. Nosotros no podemos separarnos de jugar a las cartas. Fui a un restaurante hoy cuando el hermano entró allí. Vi a un adolescente delincuente que entraba allí. Y mi esposa y yo estábamos comiendo. Y pensé, alabado sea Dios, démonos prisa, cariño, antes de que entre alguien. Y un adolescente entró allí sorbiendo. Me daría miedo encontrarme con ese muchacho en la oscuridad. Y puso a sonar una máquina de aguja allí, o un disco, y comenzó a tocar esa cosa miserable de Boogly Woogly. Y parado allí, moviéndose así, ustedes saben, golpeándose así. Yo dije, Dios santo, misericordia. Me dijo, no vayas a pagar esa cuenta. Espera aquí, déjame ir contigo. Ella tenía miedo.
Cualquiera lo tendría. Cosas como las que tenemos hoy. Una nación cristiana. ¡Oh, qué cosa! ¡Separación! El 90% de ellos cantan en coros. El Elvis Presley, un Pat Boone y todo eso. Y un Peabody Ernie. O sea que lo llamen allá. Pues es peor que Judas Iscariote. Judas Iscariote vendió y recibió 30 piezas de plata. Elvis le ganó, recibió varias flotas de Cadillac y mucha popularidad. Y estos muchachitos, al ver todo ese comportamiento, dicen, él es muy religioso. ¡Ese es el diablo! ¡Absolutamente! Dios no tolera una cosa como esa. Eso es para cegar aquí, en los postreros días. Regresen a la palabra. Sepárense ustedes de toda cosa impía y no toquen lo de ellos. Yo los recibiré. El Evangelio, necesitamos manejarlo a mano limpia, no con algunos guantes eclesiásticos, acariciando a alguien en la espalda y volviendo a llenar un nido de huevos podridos, nombrando a alguien jefe de distrito, o presbítero, obispo, o alguna otra cosa. ¿Qué hace el? ¿Cómo pueden ustedes tener fe cuando consideran reciben la honra el uno del otro? Nosotros miramos a Dios y solamente a Él. La honra viene de Dios. Él es el único. Lo honramos al sostener su palabra como una antorcha y al caminar como un hombre o una mujer delante de Dios. Seguro. Una separación total. Génesis 13. Lot retrocedió. Recuerden, se volvieron un poco. Después de que ellos se separaron y cruzaron el río y entraron a la tierra, Dios dijo a Abraham, te lo daré todo. Pero no me has obedecido completamente. Y cuando menos pensó, comenzó una pequeña contienda de los pastores y entre sus hombres del ganado. Y Génesis 13, ¿qué sucedió? Los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Observen a Abraham, el acto fraternal. Él dijo, que no haya altercado entre nosotros. Somos hermanos. Lot representó a la iglesia tibia. Y él dijo, mira, escoge. Lo que quieras, adelante es tuyo. Ve al este, yo iré al oeste, y así sucesivamente. O ve al oeste, yo iré al este. Ve tú al norte, yo iré al sur, así. Escoge tú. Y Lot ya había estado en Egipto y puso la mirada en un poco de popularidad. Consiguió un dinerito en el bolsillo. Allí es donde la iglesia cometió el error. Digo esto con reverencia, hermanos. La iglesia pentecostal estaría mejor con una pandereta allá en la esquina, con los hombres y mujeres de antaño, con el bautismo del Espíritu Santo, que en estos grandes santuarios y morgues en los que viven hoy con toda esta tontería y demás. Correcto. Ellos quieren actuar como los demás. A eso lo hemos llevado. ¿Por qué no se quedaron ustedes como estaban? Como Dios los encaminó, el propio asunto por el que ustedes altercaron. Y ustedes se dieron la vuelta e hicieron lo mismo. Así lo hizo Lot, fue a Egipto. Y cuando menos lo pensó, él fijó la mirada en Egipto. Y luego, al mirar más allá, pues vio a Sodoma, a lujo, una vida fácil. Y él se fue hacia el oriente, hacia, recuerden, se fue al este en lugar de ir al oeste con Abraham. Se fue al oriente porque era el camino de lujo. Él continuó hacia el oriente. Asimismo, la iglesia lo ha hecho hoy. ¿Ven? Ellos retrocedieron. Como dije anoche, el sol sale en el oriente y viaja hacia el occidente. Y el Hijo de Dios visitó primero el oriente y ha viajado hacia el occidente. Ellos han opacado eso por 2000 años. Pero al caer la tarde, habrá luz, dijo este profeta. En lugar de seguir al Hijo, regresan a donde estuvo el Hijo. Hoy si uno habla acerca de sanidad divina, de profecía, de los 9 dones espirituales o algo. Regresemos a ver lo que dijo Moody, lo que dijo Sankey, lo que dijo Knox, lo que dijo Calvin. Ellos vivieron el día cuando el Hijo estaba resplandeciendo allí. Nosotros avanzamos a la perfección. Amén. Un científico francés dijo hace unos 300 años, lo probó haciendo rodar una pelota alrededor de un globo. Él dijo, si alguien llegara a ir a la tremenda velocidad de 48 kilómetros por hora, la gravedad lo sacaría de la Tierra. Lo probó científicamente. ¿Creen ustedes que la ciencia alguna vez se ha referido a eso? No, señor. Ya andan como a 3.200 kilómetros por hora y tratando de lograr más. Ellos no miran hacia atrás a eso. Pero los ministros, regresaremos a ver lo que dijo Moody, lo que dijo Sankey. Allí es donde estuvo el Hijo. Aquí es donde está hoy. Está en la costa occidental. En el tiempo de la tarde. ¡Aleluya! Dando las luces de la tarde. No de regreso a la justificación de Lutero o a la santificación de Wesley, sino que estamos en el día postrero. Amén. Cuando las luces de la tarde están brillando, cuando estamos en el último tiempo. Sigan al Hijo. Pero lo regresó porque era fácil, lujoso. Miren a la señora Lot cuando ella regresó allá. Pues ella debía haber llegado a ser la reina de las sociedades de la ciudad. Lot llegó a ser el alcalde. Oh, hermano, la habían hecho. Pues eso es lo que quiero decir.
Así es como la gente ha escogido la señora Love hoy. Miren el comportamiento de nuestra gente hoy. Miren a nuestra gente en las iglesias. Solo mírenla. Miren a nuestras mujeres. Mírenlas hoy. Yo estaba en Hollywood, en Los Ángeles recientemente. Estaba esperando que llegara el hermano Argenbright. Y una muchacha se paró allí, subió allá. Miré y quedé pasmado. La miré, pensé, soy un misionero. He visto plagas, he visto lepra, pero nunca he visto algo así. Ella tenía uno de estos cortes de cabello esponjoso. Estos, ustedes saben cómo es que les dicen. Parecía una cabeza llena de agua, ustedes saben. La primera dama. Sí, como una Jezabel, así. Y ella tenía azul y verde y pudiera haber sido una mujer bonita. Pero con toda esa cosa untada, ella parecía un hotentote africano. Yo me acerqué e iba a orar por la mujer. Pensé, señora, si usted no le molesta, yo oro por los enfermos. Nunca he visto algo así. Dígame qué es. Y luego otra mujer comenzó a hablarle. Y ella estaba igual. Oh, vaya. Oh, usted dirá, era una presbiteriana. Pentecostal. Seguro. Y la Biblia dice, es una cosa deshonrosa que una mujer se corte el cabello. Al hacerlo, ella deshonra su cabeza. Ella deshonra al ángel de luz, los siete ángeles de la iglesia. El que trae la luz se quedará con la palabra. Es deshonroso. Ella debería tener cabello en su cabeza. Vaya semejante cosa. Y antes estaba mal que ellas lo hicieran. En el Pentecostés original, eso estaba errado. ¿Qué sucedió? Iban bien. ¿Qué sucedió? Y algunas de nuestras mujeres pentecostales se visten con esos vestidos que parecen una piel sobre una salchicha. Aquí en la calle, buscando. Es verdad. No lo estoy diciendo en broma. Este no es lugar para bromear. Este es el púlpito. Una mujer me dijo una noche, les hablé de su vestimenta. Ella dijo, yo no uso pantalones cortos, yo uso pantalones. Yo dije, eso es aún peor. Dios dijo, una mujer que se pone ropa de hombre es una abominación a los ojos de Dios. Correcto. Y permítame decirle algo, señora. A usted, jovencita, que se viste para mostrarse allá afuera. Usted va a responder en el día del juicio por cometer adulterio. Usted dice, soy tan pura como un lirio. Sí, pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Puede ser que usted no tenga que realizar el acto. Cualquiera que esté enojado con su hermano sin causa, ya ha matado. ¿Ven? Solo con hacer eso. Y si ese pecador la mira por cómo usted está vestida, así mostrando toda la espalda descubierta, voluptuosa y apretada, y con esa clase de ropa puesta, y luego sale allá. Escuchen, eso no es como broma. Este es el Evangelio. Y usted así, y algún pecador la mira para codiciarla. En el día del juicio, cuando él responda por haber cometido adulterio, ¿quién lo causó? Fue usted. Y usted responderá por eso, porque usted se mostró de esa manera. Pues usted dice, ellos no hacen otra clase de ropa, hacen máquinas de coser y aún venden tela. Eso no es excusa alguna. Es porque usted se ha apartado de la palabra. Eso no es popular. Eso es difícil. Cierto predicador famoso vino el otro día y me impuso manos. Dijo, voy a imponer mis manos sobre usted y echar fuera el mal. Yo dije, ¿qué? Por hablar así de las mujeres. Dijo, la gente lo considera usted un profeta. Y le dije, yo no soy profeta. Él dijo, así lo consideran usted, hermano Branham. Y dijo, usted debería estarles enseñando a esas personas, a esas mujeres, cómo obtener grandes bendiciones espirituales y dejar de reprocharles porque se cortan el cabello y cosas así. Ellas no le van a prestar atención a eso. Yo dije, lo sé. Dijo, ¿por qué no les enseña cosas mayores? Dije, ¿cómo puedo predicar? Enseñarles álgebra cuando ni siquiera se saben el abecedario. Ni siquiera tienen decencia común. Y ustedes, hombres que permiten que sus mujeres actúen así. Tengo poco respeto por usted de que sea un hombre cristiano. Simiente de Abraham. Amén. Será mejor que deje eso en paz o voy a hacer que todos ustedes se levanten y se vayan a casa. Muy bien. Uno de estos días usted no va a encontrar algo allá arriba. Usted dice eso no tiene importancia. Para Pablo sí. Para Dios sí en el huerto del Edén. La Biblia dice que la mujer debe tener el cabello largo. ¿Y sin él? ¿Dónde está usted? Bueno, usted dice, eso no tiene importancia. La Biblia dice que sí. No dejen que el diablo razone con ustedes y les diga, es ser moderno. Está bien. No está bien. Usted dice, yo no lo sabía, ahora lo sabe. ¿Ven?
Escudriñenlo y averigüen si es correcto. Dejar eso ahí. ¿Ven? Muy bien. Génesis 13. Es moderno. Ajá. Regresan a donde estaba el hijo, no a donde está el hijo. Eso sí, donde estuvo el hijo. La esposa, me imagino, la esposa de Lot, como entró en la sociedad. Así es como entramos en la sociedad. Así es como nosotros pentecostales entramos en eso. Llegamos a que establecemos una pequeña organización aquí y hay una pequeña en contra. Una está contra la otra y en contra de esto y comienzan. Ustedes recibieron cualquier cosa. Así exactamente. ¿Qué dijo Samuel cuando Israel quiso tener un rey? Quisieron a Saúl por rey. Samuel vino y les dijo, ¿alguna vez les he recibido dinero para el sustento? ¿Les habré dicho algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? No, dijeron ellos. Por supuesto, tú eres el profeta de Dios. Nos has dicho la verdad y lo que dijiste se cumplió. Pero de todas maneras queremos un rey. Y cuando ustedes empezaron a bajar la guardia, permitiendo esto y aquello y cuánta cosa más entró así, ustedes se volvieron modernos. Y la iglesia está igual que las demás hoy. Lo que necesitamos es una limpieza pentecostal. Seguro que sí. Amén. Es una lástima que un bautista tenga que decirles eso, ¿no es así? Pero es la verdad. Correcto. Yo le creo a la Biblia. Yo creo que la palabra de Dios tiene la razón. Muy bien. Abraham. Luego Abraham tomó el, en el versículo 14 del capítulo 13, después de que Lot se separó, y Abraham obedeció completamente a Dios, entonces Dios vino a él. Ahora él está listo para bendecirlo. Y hasta que la iglesia pentecostal se aparte de todos sus credos y dogmas, y de actuar como el mundo, y de lucir como el mundo, y de hablar como el mundo, y de quedarse en casa el miércoles en la noche para ver a Mamos a Susi, en lugar de venir a la reunión de oración, y cosas así. Pagarle sus diezmos a algún predicador aquí en alguna clase de programa de radio para burlarse de la propia cosa que usted representa. Así es. Y toda esta clase de cosas que se hacen en el nombre de Pentecostés es una desgracia. Yo hablo para los hombres cristianos de negocios internacionalmente. Muchos están sentados aquí ahora. Aquí la otra noche, hace como un año, estuve en Jamaica y tenían a todas las celebridades de las islas allí una noche. Y estos hombres pasando allí, testificando, ¡gloria a Dios! Vi un pequeño negociante allá en la esquina. ¡Aleluya! Ahora tengo 4 Cadillacs. ¡Gloria a Dios! Y regresé al Motel Flamingo esa noche. Me paré allí y les dije, ¡me avergüenzo de ustedes! Les dije, ¡ustedes, hombres, están aquí para representar a Cristo! Y vienen a decirles a los empresarios cuánto tienen. Él tiene más de lo que ustedes tienen o llegarán a tener. Hay mucha diferencia con los primeros pentecostales. Los pentecostales originales vendían lo que tenían y lo repartían entre los pobres e iban a predicar el evangelio. ¡Correcto! Un cantor sueco de Chicago, no voy a mencionar su nombre, es un precioso hermano mío, se puso de pie y dijo, hermano Branham, aunque usted, creemos que usted es un profeta, pero déjeme decirle, usted está equivocado. Le dije, dígame dónde, hermano. Dijo él, bueno, esa gente al vender lo que tenía y ponerlo a los pies de los apóstoles y se repartió, dijo, eso fue lo peor que pudieran haber hecho. Yo dije, ¿me quiere decir que un hecho del Espíritu Santo está errado? Y él dijo, eso estuvo errado y se lo voy a probar. Dije, ¿cómo? Dijo, más adelante, cuando comenzó la persecución, no tenían a dónde ir. Ellos vagaron por todas partes, perfectamente en la voluntad de Dios, predicando el evangelio donde quiera que iban. Ellos no tenían a dónde regresar. Dios no comete errores. Correcto. Oh, qué diferente es al Pentecostés que fue y al Pentecostés que es. Sí, ahí está. Después de que Abraham se separó de Lot, justamente lo que Dios le dijo que hiciera, separarse de todo pecado que nos asedia, sacarlo todo. Allí, entonces, dijo Dios, Abraham, ahora eres heredero de todas las cosas. Mira al este, mira al oeste, mira al norte, mira al sur. Camina por la tierra. Es toda tuya. Amén. Usted separa su asunto a sí mismo del pecado, la incredulidad. Solo hay un pecado, y es la incredulidad. Cometer adulterio no es pecado. Beber licor no es pecado. Decir mentiras no es un pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Si usted creyera, no haría esas cosas. Seguro Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. Ese es Zoe, el Espíritu Santo, por cuanto él creyó correctamente. Ahora, hasta que usted reciba eso, usted está manufacturando. Eso está en aquel grupo. Pero cuando ellos realmente creen, separándose, entonces cuando usted se separe de toda su incredulidad y le cree a Dios caminando rectamente, con los mandamientos, haciendo todo lo que es correcto, entonces Dios dirá, toda promesa del libro es suya. Amén. Todo es suyo. Revísenlo de Génesis, Apocalipsis, es toda suya. Amén. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, podéis pedir lo que queráis, y así será. ¿Qué?
Primero usted tiene que separarse de su incredulidad. Usted dice, hermano Branham, usted no está dejando mucho margen. Jesús dijo, en los días de Noé, 8 fueron salvos. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos son, hermano Branham? Pueden ser 8,000, pueden ser 8 millones, no lo sé. Pero será en una minoría, uno de cada 100,000 o algo así, diría yo. Muy bien. Una creencia psíquica, una creencia mental, sin una experiencia de nuevo nacimiento, un credo emocional, eclesiástico. Si el verdadero Espíritu Santo, genuino, está allí, Él acentuará esa palabra, y esa palabra cobrará vida exactamente como dice allí que lo haría, porque es el mismo Espíritu que lo habló, hablándolo a través de usted. Tiene que cobrar vida. Seguro que sí. No sois vosotros los que habláis, sino el Padre que mora en vosotros. Él es quien habla. Muy bien. Abraham, heredero de todas las cosas. Yo cuando fui lleno del Espíritu Santo, así como ustedes lo fueron, me gusta recorrer y es como una gran galería. Todo lo que hay me pertenece. Yo soy heredero de todo eso allí. Y si yo heredara una galería, a mí me gustaría saber qué tengo. Cuando llegué a ser cristiano, quise saber qué tanto era mío. Así que si tuviera una galería, yo abriría un cajón y vería lo que hay aquí adentro. Y me asomaría acá a ver lo que hay allá adentro. Si algo parece estar un poco alto, me consigo una escalera de tijera y subo allí. Averiguaría lo que hay. Si algo parece un poco fuera de mi alcance por aquí, me pongo de rodillas y empiezo a orar hasta estar a la altura. ¡Me pertenece! Dios lo prometió. Sanidad divina, el poder de Dios, todos estos milagros y señales y maravillas. Él lo prometió. Oiga, hermano Branham, ¿cómo funcionan estas cosas? Es la promesa de Dios. Amén. Simiente de Abraham. Gloria. Me siento bien. Puede ser que parezca loco y actúe como un loco, pero déjenme así. Me siento mejor así que de la otra manera antigua. ¿Ven? 14th chapter. We're going to Abraham. El capítulo 14. Vamos a Abraham. Ahora, veamos en el capítulo 14 lo que sucedió. Los reyes vinieron de diferentes partes de la región y se aliaron contra los reyes de Sodoma y entraron y se tomaron a Sodoma capturando a Lot, hermano de Abraham, en el Señor. Se lo llevaron, su hermano denominacional tibio, y se fueron con él. Ahora, recuerden, Dios le acababa de decir a Abraham que todo en la tierra era suyo y los mansos heredarán la tierra. Dicen que estamos locos. Vamos a tomar la tierra, lo que está en la tierra. Seguro somos herederos de ella. Miren a Satanás, le dijo a Jesús, si te postras y me adoras, yo te daré este mundo. Todos los reinos están todos controlados por el diablo, cada uno de ellos. Jesús lo dijo, la Biblia lo dice. Toda nación y todo reino está controlado por el diablo. Y Satanás dijo, esto me pertenece, son míos, te los daré si me adoras. Jesús sabía que él sería heredero de ellos en el milenio. Así que dijo, apártate de mí, Satanás. Él sabía que era heredero de eso. Y hoy hablan de gente loca adorando al Señor y naciendo de nuevo. Ellos le temen a eso de nacer de nuevo. A ellos simplemente no les gusta esa idea y la sustituyeron por algo. Uno la sustituyó con un apretón de manos, el otro con rociar un poco de agua, el otro saca la lengua y toma un pedazo de pan, el otro danza por allí alrededor. ¡Es un nacimiento! Como dije la otra noche, un nacimiento es un desorden, no me importa dónde sea, si es en el corral de cerdos o en una habitación de hospital, es un nacimiento, es un desorden, y así es el nuevo nacimiento, lo hace pedazos a usted, pero de ese desorden viene vida nueva. Amén. Sí. Abraham sabía que todo le pertenecía, así que cuando se trató de Lot, dijo, oiga, esperen un minuto. Las manos crueles del enemigo se habían llevado a Lot. Él dijo, él es mi hermano y voy a buscarlo. Ahora recuerden, había como 7 u 8 reyes que se habían juntado y bajaron y lo tomaron todo y barrieron con eso. Y cuando se fueron, Abraham tomó a sus siervos y fue tras él para traer de vuelta a su hermano perdido. Ese es un verdadero cristiano. Fue tras su hermano perdido. ¿Y qué hizo cuando lo encontró? Mató a los reyes y regresó trayendo a su hermano después de la batalla. Miren, y salió un rey a recibirlo al regresar. Melquisedec. Melquisedec, ¿qué era él? Él no tuvo padre, él no tuvo madre. Él nunca nació, él nunca muere. Sin padre, sin madre, sin principio de días ni fin de vida. No era el Hijo de Dios porque él tenía padre y madre, ambas cosas. Nació y murió y resucitó. Pero este hombre no tenía padre ni madre. Él es Dios, seguro es lo único que es eterno. Y él se encontró con Abraham después de la batalla. Como muestra la simiente de Abraham, después de que vamos tras nuestro hermano caído y la batalla terminado.
¿Qué sirvió Melquisedec? Vino y pan, la Santa Cena. Amén. Cuando la batalla haya terminado, hermano. Regresó trayendo a su hermano perdido de vuelta a casa, restaurándolo de nuevo. Y después de la batalla, Melquisedec se encontró con él y le dio la Santa Cena. Jesús dijo, no comeré ni beberé más del fruto de la vida hasta que lo coma de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí, Señor. Ahora la batalla había terminado. Abraham había regresado, el capítulo 14. Y el vencedor se encontró con él al acercarse al vencedor. Génesis 15. Ahora, antes de que terminemos, porque ya es la hora de cerrar, escuchen una cosa más antes de irnos. Y tendré que tomar esto mañana en la noche de nuevo porque ni he llegado a mi tema. Aún tengo que llegar a mi punto. Jehová Jireh. Allí quiero llegar, si el Señor quiere. Ahora, en el capítulo 15, tengo aquí que a Abraham le fue confirmado un pacto, la confirmación del pacto. En otras palabras, fue cuando Dios juró y cuando Dios le hizo la promesa y se la confirmó a Abraham. En el capítulo 15 lo encontramos, la confirmación del juramento de lo que Dios dijo. Abraham le dijo a Dios, el heredero de mi casa sigue siendo este Eliezer Damasceno. Y él le dijo, pero ese no es tu heredero, uno de tus propias entrañas lo es. Y él le prometió, dijo, ¿cómo conoceré esto? Oh, pues hermanos, aquí hay algo que los despertará. Obsérvenlo, él dijo, ve y tráeme una cabra de 3 años, una becerra de 3 años y un carnero de 3 años. Y Abraham los tomó y 2 tórtolas, una tórtola y un palomino. Ahora, la tórtola y el palomino representan algo, estos animales de 3 años, y había 3 de ellos. Ahora él va a hacer el pacto, a confirmar el pacto. Ahora escuchen atentamente, que no se les pase por alto. Y luego continuaremos mañana en la noche cuando él se encuentre con él, aquí de nuevo, si el Señor quiere. Observen. Ahora él dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Un palomino y una tórtola. Y Abraham fue y tomó los animales y los partió por la mitad y los colocó pedazo con pedazo. Pero la tórtola y la paloma, él no separó la tórtola y el palomino. La tórtola y el palomino son de la misma familia. Y eso representaba sanidad divina, que en los 2 pactos es por fe, ¿ven? Que ellos son sanados. De uno a otro, al otro. Si el antiguo pacto tenía sanidad divina, ¿cuánto más este? ¿Ven? Si el antiguo sacrificio tenía sanidad, ¿qué me dice de este que es mucho mejor? ¿Ven? Ahora, pero fíjense lo que él hizo aquí. Él tomó estos 3 animales y los partió por la mitad y los acomodó pedazo con pedazo. Y entonces Abraham regresó. Ahora, ese fue el sacrificio, y él vigiló hasta la caída del sol, y aves de rapiña descendían del cielo sobre el sacrificio de Abraham, buitres, y Abraham los echaba, los espantaba. ¿Qué tipificaba eso? La simiente de Abraham en el día postrero, echando fuera demonios del sacrificio, ahuyentándolos del sacrificio. Dios lo prometió, el sacrificio, Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y todos esos espíritus incrédulos tratando de devorarlo. El hombre de Dios, la simiente de Abraham, se para allí, echando fuera a los demonios, ahuyentándolos de allí. Confirmando el pacto ahora, la confirmación, mostrando que la simiente de Abraham, me refiero a la simiente real, leal, recuerden, la simiente natural falló porque aceptó la ley en lugar de la palabra de gracia. Y así también desviado entre los gentiles en el día postrero. Pero hay una simiente real, con la palabra, que permanece fiel, echando fuera demonios, haciendo grandes señales y maravillas. Apartando toda la incredulidad de la palabra, manteniendo el sacrificio limpio, manteniendo la palabra santa, manteniéndola en reverencia, sin ponerle nada, sin añadirle nada, solo cuidándola, permaneciendo en guardia, sin permitir que nada la toque. Ahora fíjense, un sueño profundo sobrecogió a Abraham, la muerte. Y después del sueño profundo, él vio un horno de fuego, que es el infierno, humeando, al cual todo pecador debe ir. Pero antes, pasó una lucecita blanca. Observen esa lucecita blanca. Fue por en medio y separó estos sacrificios.
paseándose en medio. Dios confirmando lo que haría por medio de la simiente de Abraham. Ahora, los judíos siempre han creído que Dios es uno, y Dios es uno. Pero él estaba mostrando aquí, por estos tres sacrificios limpios, que la Trinidad de Dios se representaría en uno, en la deidad corporal. Ahora, fíjense, en el Antiguo, los días pasados, en los días del Oriente, cuando se hacía un pacto, así es como lo hacían. Por decir, veníamos y matábamos un animal, lo dividíamos en dos y nos parábamos entre el animal, y allí escribíamos un pacto. Ahora, en China, como en Japón, cuando hacen un pacto, toman un poco de sal y se ponen de pie, hacen su promesa y se echan sal el uno al otro. Así es en Japón, como ellos hacen un pacto, arrojan sal. La sal es un sabor, ¿ven? Y se echan sal el uno al otro. Eso es un pacto. Ahora en América, la manera como nosotros hacemos un pacto, salimos a comer y nos damos la mano. Dame tu mano, muchacho. ¿Es un trato? Trato hecho. Ese es un pacto. Pero en los tiempos antiguos, en el tiempo de Abraham, la manera como hacían un pacto era matando un sacrificio. Y se paraban en medio de este sacrificio. Y luego, al hacerlo, escribían el pacto en un pedazo de piel de cordero. Luego lo rompían. Uno tomaba un pedazo y el otro tomaba el otro. Ahora, cuando se confirmaba este pacto y se unía, no había nadie que pudiera duplicar eso. ¿Ven? Tenía que cuadrar letra por letra, de la manera exacta como estaba. Eso mostraba que el dueño legítimo de este pedazo tenía una parte. Este es el mismo pacto, pues tienen que unirse y encajar perfectamente. Y Dios le estaba mostrando allí a Abraham que a través de su simiente, que Dios mismo se haría carne y luego tendría que ser separado en el Calvario, donde Cristo, siendo Dios en la tierra, fue separado. Dios lo desgarró a él, la simiente real de Abraham, y le quitó la vida a él, y levantó el cuerpo para sentarse en su trono, en el cielo, y envió de nuevo el espíritu de él a la iglesia. Y la iglesia tiene que tener el mismo espíritu que estaba en Cristo para juntarlos, haciendo a Cristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La confirmación del pacto. Dios confirmando el pacto. Dios separando, desarraigando la vida de Cristo, su Hijo, sacando el espíritu de él, mientras él cortaba estos animales en dos, parándose entre los animales, la luz. Dios mismo iba entre ellos, mostrando que él separó el cuerpo, la simiente real, y tomó el espíritu y lo envió de nuevo a la iglesia. Y la iglesia de hoy, que va a encontrarse con Cristo, tendrá que tener el mismo espíritu que él tuvo. Porque tendrá que ser letra por letra, palabra por palabra. Y Él es la palabra. Jesús dijo Él, pronombre personal. Cree en mí. Las obras que yo hago, Él las hará también. Confirmando el pacto. La vida que está en Cristo estará en la iglesia. La simiente real de Abraham. Un momento, hermanos, en Pentecostés, cuando ellos estaban en el aposento alto, si han estado allí y visto un plano real, la manera en que lo dibujaron, dieron la vuelta en un escalón en el exterior y subieron al aposento alto. Tenían pequeñas velas de aceite de oliva encendidas. Estuvieron allá arriba por 10 días y noches, con todas las puertas cerradas, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas repartidas como fuego. Lenguas bifurcadas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Corrieron al patio, hablando en otros idiomas. Fíjense, ¿qué era este fuego bifurcado? Era la columna de fuego, el Espíritu Santo, Dios, el ángel que los guió por el desierto, aquel que se manifestó delante de ellos. Dios se había dividido y repartido entre el pueblo, el Espíritu Santo, y juntos somos la iglesia del Dios viviente. Un pacto, Abraham y su simiente, después de él, la simiente real, la propia vida que estaba en Cristo, en la iglesia, haciendo las mismas obras que hizo Cristo. Amén. ¡Qué cosa más maravillosa, amigos! Ya es hora, tengo que terminar esto. Sí, me voy a retrasar demasiado. ¿Les parece que lo retome mañana en la noche aquí mismo? Quiero tanto llegar a Jehová Jireh. Pero quiero que ustedes vean y que noten que la cosa de profesar ser un cristiano, hermanos, es hora de que la iglesia tenga la... Si Dios hizo estas promesas, son verdaderas.
tienen que cumplirse. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Esto es duro y fuerte, es cortante. No me gusta hacer eso. Este cierto ministro me dijo, él dijo, hermano Branham, ¿por qué tal y tal hace usted eso? Dije, yo no tengo programas de televisión para que los patrocinen, radio. Solo voy así donde puedo ir a cualquier parte. Dije, ¿quién les va a hablar? Tiene que haber una voz en alguna parte que lo diga. Ahora, Dios está aquí, amigos. Y si usted se llama a sí mismo la simiente de Abraham y piensa que usted, ahora, no, escuche, es su alma, amigo. Es su alma, no la arriesguen, porque esta noche puede ser la última vez que ustedes tengan la oportunidad. Si usted se avergüenza de su vida llamándose un hijo de Dios y viviendo de la manera en que usted ha vivido, y usted cree que la palabra de Dios es verdad y usted está errado, solo quiero que ore por un momento. Pídale a Dios que examine su vida. Solo ore. Padre Celestial, esta podría ser la última noche para muchos de nosotros. Recordamos hace unas noches en Los Ángeles, una anciana de 70 años, sentada allí. Ella vino al altar y entregó su vida a Cristo. Esa noche, ella murió en la cama. La gracia de Dios en esa última hora, después de vivir todos esos años sin conocerlo a Él. Entonces, la llamó a última hora. Sublime gracia. Padre Dios, habla a los corazones aquí esta noche. Tú conoces la intención de esto. Tú sabes, Padre, tiene que llegar un momento en que hay que hacer algo. Nosotros vemos la condición y la manera en que está empeorando constantemente. Nos damos cuenta que la edad de la iglesia pentecostal en los últimos días es la edad de la iglesia de la Odisea, la única en la que Cristo fue echado de la iglesia y está parado, tocando, queriendo entrar de nuevo. Oh, Dios, sé misericordioso. Y habiendo regañado a nuestras hermanas esta noche, Señor, hazles saber que allá en el principio, cuando comenzó, fue Eva. Y aquí está de nuevo. El Evangelio entró por la palabra y por cuanto ella hizo lo que hizo. Y miren hoy, por el razonamiento. Miren a su madre, lo que ella pensó que era diferente. La misma Biblia. Dios, nuestros hermanos, pues tuve que hablarles fuertemente, Señor. Soy celoso, yo los amo. Tú sabes que sí, Señor. Yo he puesto 31 años aquí. Y tú has confirmado tu palabra y todo lo demás. Señor, no sé qué más hacer. Pero cuando veo la iglesia que amo, la iglesia pentecostal, la que me ha respaldado y me ha apoyado. Dios, es el amor cristiano lo que hace que le cortes el mal. Es el amor lo que te hace hacer eso, Padre. Tú lo sabes. Y estoy tratando de decirle a la gente, no busquen salir allá haciendo estas cosas. La guardia la han bajado y hemos salido del cascarón de nuestros diferentes credos y cosas que hemos traído a la iglesia. Y nos estamos alejando de los días de los milagros, alejándonos de la sanidad divina, alejándonos de la manera en que la gente debe actuar y vestir. Y tú hiciste un pacto con Adán y no con Eva. Estableciste un pacto diferente y completamente diferente. Y dijiste que era incorrecto que la mujer actuara como el hombre. Ella debería ser femenina y no masculina. Y hoy ella quiere ser masculina y el hombre femenino. Señor, y esto aquí en los posteros días, aquí mismo en la costa occidental, aquí mismo al final de la civilización, vemos a las mujeres en exactamente la misma corrupción como en el principio. Y aquí está, ha entrado entre nuestras hermanas. Oh, Dios, eso sencillamente, eso me parte el corazón, Señor. Y sé que si eso me hace a mí, un pecador, sentir de esa manera, ¿qué te hará a ti? Ver cómo llega a ser una diosa. Y este fabuloso glamour de Hollywood del pecado. Y antes era incorrecto que fueran al cine, pero luego el diablo lo metió allí mismo, en su casa, y toda clase de programas, sin censura, y vulgaridad en la calle. Y, oh, Dios, es un tiempo de demencia, es un tiempo neurótico, es un tiempo cuando el hombre no se detiene, ni escucha, ni revisa, y con emociones y cosas aún reclaman ser la simiente de Abraham.
Dios, como dijiste que sería, los espíritus serían tan parecidos en los últimos días, por la imitación, hasta casi engañar a los elegidos, si fuere posible. Y aquí está. Dios, no dejes que estas personas, no permitas que ni a uno le suceda eso. Por favor, Padre, oro por ellos cada uno, en el nombre del Señor Jesús. Concédelo. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, yo haría cualquier cosa por ustedes. Y si yo regañara a la gente solo por ser malo, Dios no estaría conmigo. No merecería estar aquí. Merecería estar por allá en algún lugar cortando leña o algo. Pero amigos, eso es verdad. Escudriñenlo y vean si no es la Escritura. Y se supone que debe ser revelado en este último día. Ahora, ¿es usted lo suficientemente sincero? ¿En verdad usted, debajo de esa costra de afuera, habrá algo genuino en usted? ¿Que estuviera dispuesto a admitir que usted está errado? Mientras todo el rostro se inclina, todo corazón y en profunda consagración, levantaría usted la mano y diría, ore por mí, hermano Branham, estoy equivocado. Por la gracia de Dios, me voy a enderezar. Dios le bendiga a usted, así se hace, levante su mano, él la ve, en los balcones, Dios los ve, levanten las manos, es usted, eso es. Ahora que hay algunas de ustedes mujeres sentadas aquí con cabello corto y no tienen la mano levantada, ¿qué les sucede? Ustedes están mal, no intenten encontrarse con Dios así. Usted será condenada tan cierto como yo estoy parado en este púlpito. ¿Me quieren decir que la iglesia pentecostal ha llegado a tal condición que se ha vuelto tan insensible que le avergüenza admitir su error? No haga eso. Dios tenga misericordia de usted. Yo creo. Tengan fe. Daré otra espera. Dios te bendiga ya, cariño. Dios la bendiga, hermana. Qué bien, levanten. Dios le bendiga. Bien, admítalo ahora. En la mañana puede ser demasiado tarde. Dentro de una hora puede ser demasiado tarde. Dios le bendiga. Eso es sinceridad. Dios le bendiga. Digan, estoy equivocado. Se requiere de una verdadera persona para que admita que está equivocada. Eso es algo genuino. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga a usted. Correcto. Sí, solo sigan orando. Dios le bendiga. Si se me pasa ver su mano, él no. Él conoce cada pensamiento que está en su mente. Seguro que sí. Dios le bendiga. Veo su mano. Eso es bueno. Dios la bendiga, jovencita. Dios la bendiga, hermana. Qué bien. Dios la bendiga allí, jovencita. Si los caminos de la vida dan vueltas, antes de que estas cosas viles hayan endurecido tu corazón, joven, acude a Dios ahora, cariño. Así es, hazlo. Como una hija pequeña, allá como de tu edad. Dios te bendiga, cariño. Dios le bendiga. Sí, Dios la bendiga, hermana. ¿Qué me dice usted, hermano? Qué vergüenza dejar que su esposa se comporte así y use pantalones cortos y se vista así y salga a la calle. Y usted se hace llamar un hijo de Dios. ¿No le da vergüenza? Dios le bendiga. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga. Así es. Admita que está equivocado. Sí. Si usted, el que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Atrás en el balcón, allá arriba en el balcón. Él le ve a usted allá arriba. Él conoce cada pensamiento de su corazón. Ahora levanten sus rostros por un minuto. Diría que hay como 50 o 60 en este cuarto que levantaron sus manos. Jóvenes y ancianos. Gracias. Esa es una verdadera dama y caballero. Los aprecio. Hay esperanza para ustedes cuando están dispuestos a admitir que están errados. Antes de hacer un llamado al altar, voy a orar por estos pañuelos. Padre Celestial, estos pañuelos representan personas enfermas, madres y padres que los esperan, niños. Una vez nos dice la Biblia que tomaron del cuerpo de San Pablo pañuelos y delantales. La gente lo veía a él, sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pablo se acordó que Eliseo le dijo a la mujer sunamita, que había dicho a Giesi, toma este báculo y ve y ponlo sobre el niño. Él sabía que lo que él tocaba era bendecido. Pablo, tomaron de su cuerpo paños y delantales, y espíritus inmundos salían de la gente. Las enfermedades se iban. Ahora, Señor, no somos San Pablo, pero tú sigues siendo Dios, el mismo Dios. Un día Israel iba de camino, en la línea del deber, yendo a la tierra prometida. Y algo le separó de la tierra prometida, el Mar Rojo. Un escritor dijo, Dios miró desde esa columna de fuego con ojos enojados, y el mar temió.
y se recogió amurallándose y abrió un camino seco para que Israel cruzara a la tierra prometida. Dios, cuando lleven esos pañuelos a los enfermos y afligidos, el Dios del cielo mire a través de la sangre de su propio Hijo, y que el diablo que está reteniendo a esa gente enferma se atemorice y se vaya cuando vea estos pañuelos en señal de esta reunión esta noche, donde se le ha dado cumplimiento a la palabra y a la verdad. Que los enfermos y afligidos sean sanados. Corazones quebrantados que van a la casa del alfarero en unos minutos. Concede que el diablo se vaya y que la gente cruce a esa tierra de buena salud que Dios les prometió. Yo envío estos pañuelos en el nombre de Jesucristo para ese propósito. Amén. Y Dios conoce su corazón, Él conoce su condición. Solo para mostrar, y déjenme decirles, hay una gran cantidad de personas aquí que no levantaron la mano y que deberían haberlo hecho. Ahora, si yo le hablo a usted directamente desde esta plataforma y digo quién es, lastimaría los sentimientos de alguien. Ahora, ustedes me han visto hacerlo muchas veces. Me di cuenta, Jesús dijo, que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Los ángeles vendrán y atarán la cizaña y la quemarán primero. Y ahora es tiempo de atar, todos ellos entrando a la Confederación de Iglesias, todas las denominaciones. Así es, la Liga Mundial, el Concilio de Iglesias, toda denominación entrando directamente en ella. La gran cosa está sucediendo. Todas ellas regresando a Roma, tal como lo prometieron. Una imagen hecha a la bestia, el poder, una confederación de iglesias. Exactamente lo que Dios dijo que sucedería. Allí están, permitiéndoles a ustedes ir y diciéndoles que está bien hacer esto y temerosos de decir algo al respecto, temiendo que se les acabe su porción acostumbrada. Permítanme decirles algo, mi hermano, hermana. Dios les revele que yo los amo. No es para ser diferente, es para ser honesto. No se arriesgue usted. Usted no cruzaría una luz roja por causa de su cuerpo. ¿Qué me dice de su alma? No cruce usted una de las luces rojas de Dios. Algunos de ustedes están enfermos. Crean con todo su corazón. Alguien que está desesperado en algo. Solo tenga fe. Les mostraré si él realmente, si es la verdad o no. Abraham, ¿recuerdan que el ángel vino donde él y lo que hizo? Vean si sucede lo mismo. Aquí hay una damita sentada, aquí mismo. Por aquí afuera, ella tiene cáncer. Ella tiene un quiste y está lista para una operación. Ella me está mirando ahora, con esas cuentas rojas alrededor de su cuello. Usted es de Portland, pero si usted, si es así, levante la mano. Así es. ¿Ven? Yo no la conozco, somos desconocidos, pero es verdad. Ahora, ¿cómo puede usted permanecer allí con suficiente fe para tocar el manto de Cristo cuando ese ángel de luz vino sobre usted así? La gracia de Dios. Acéptelo, señora. Créalo. No solo eso, sino que crea todo el Evangelio. Aquí hay una mujer sentada aquí atrás. Mire aquí, señora, sufriendo con problemas del colon. Crea con todo su corazón. Sí, usted es desconocida para mí. Crea con todo su corazón y reciba su salud. Hay un hombre sentado a su lado. Él tiene que irse a casa. Él no se puede quedar por mucho tiempo. Tiene problemas con sus oídos. Tiene un problema con un... Ha tenido un resfriado y le ha causado tos. No logra recuperarse. Es una especie de, han surgido muchas complicaciones. Así es, señor. Usted trabaja en alguna clase de planta como de misiles o algo así. Usted tiene que regresar a su trabajo. Soy un desconocido para usted. Si esas cosas son verdad, levante la mano. Muy bien, si usted tiene suficiente fe para tocar al Señor Jesús, ¿por qué no ser un verdadero hombre y creerlo con todo su corazón? Hay una señora sentada allá atrás. Tiene una especie de enfermedad de la piel en sus manos. Ella ni siquiera sabe lo que es. El médico ni siquiera sabe lo que es. Ella la ha tenido por años y años. Oh, se lo va a perder sin duda alguna. Señorita Daniels, McDaniels, allí lo tiene. Aida, McDaniels, crea con todo su corazón. Yo no conozco a la mujer, nunca la he visto, pero allí está la luz sobre ella. ¿Qué es eso? Él los conoce y él sabe que están errados. El mismo Dios que está hablando a través de mí de esta manera, está hablando a través de mí, a través de la palabra. Ahora, cada uno aquí que reconoce la presencia de Dios y sabe que usted está errado, pasemos al altar ahora. Suba aquí por un minuto. Permítame orar por usted. Si usted sabe que ha estado errado, usted quiere confesar que está errado. Si usted quiere ser un verdadero cristiano de ahora en adelante, suba aquí, alrededor del altar. Yo simplemente no quiero decir su nombre. Eso no sería un cristiano. Allá en el balcón. Bajen. Esta es su oportunidad. Bajen ahora. Vengan al altar. Digan, aquí vengo, Señor.
pecador pase al altar. Esta pudiera ser su última oportunidad. ¿No vendrá usted ahora mientras nosotros, el órgano está tocando maravillosamente? Vengo, Señor. Vengo ahora a ti. Muy bien, todos canten ahora. ¿Por qué no viene? Baje del balcón, baje. Suba aquí. ¿Qué me dicen ustedes? Ustedes que profesan ser cristianos, la simiente de Abraham. Dios las bendiga, mujeres. Dios las bendiga, mis hermanas. Sí, Dios ciertamente lo honrará. Usted es sincero. Quizás su pastor no le ha dicho eso. Vaya a casa, tome su Biblia y vea si eso está correcto o no. Usted sabe que está correcto aún antes de que yo diga algo. Ustedes, mujeres pentecostales, no usaban maquillaje por nada. No hay nada en la Biblia acerca de maquillaje, solo Jezabel. Ella se maquilló la cara y demás, con pintura y demás. Pero en la Biblia dice que ustedes tengan el cabello largo. Es una cosa deshonrosa que una mujer aún ore con un corte de cabello, con el cabello cortado. ¿Quiere usted estar bien con Dios en la presencia cuando Él está aquí? Venga, póngase de pie, párese por Él. Póngase de pie y baje, diga, ya voy, voy para demostrarlo. Quiero que todo el mundo sepa que yo estoy errado y quiero estar correcto delante de Dios. Venga ahora. De nuevo, todos. Venga, hay más allá afuera, recuerden. Sí, así es. Aún hay personas viniendo, sigan orando. Ahora, amigos, no me inclino mucho a persuadir. Yo creo que la palabra hace su obra cuando sale allá. No contristen al Espíritu Santo. Puede ser la última oportunidad que usted tenga. Espero que no. ¿Saben lo que hace? Verlos cuando admiten que ustedes están errados. Me dice que hay algo real allí, que ustedes realmente quieren hacer lo correcto. Ahora, solo con el órgano, lentamente, por favor, mientras hablo. Vengan, pueblo, vengan. Quiero que sigan viniendo. ¿Saben ustedes lo que han hecho estas personas? Muchos de estos son de los primeros miembros de la iglesia y ellos saben que he dicho la verdad. No soy yo. Igual como cuando Moisés fue allá para hablarle al pueblo acerca del Señor. Y el Señor, bajo esa columna de fuego, confirmó la palabra y mostró que ella era correcta. Esa misma columna de fuego está aquí mismo con nosotros. Es el mismo Cristo, haciendo lo mismo por la edad gentil como Él prometió que lo haría. ¿Qué me hace creer que ustedes son de corazón genuino? ¿Qué hizo que usted se pusiera de pie? Porque algo alrededor suyo le decía, estás equivocado. Ahora ese fue Dios, porque algunos de ustedes sienten vergüenza de pararse aquí, así, ante la gente, después de confesar. Pero eso muestra que este algo genuino que dijo, estás equivocado, pues eso vino con la palabra, por medio del discernimiento, por... ¿Para qué vienen estos dones a la iglesia? ¿Cuál es el primer don? ¿Cuál es el primero? Apóstoles, que es un misionero. Profetas, maestros, pastores, evangelistas, todos juntos están para el perfeccionamiento de la iglesia. ¿Y a dónde viene la palabra del Señor? ¿A quién? La palabra del Señor vino al profeta, siempre. Nunca fue cuestionada. No es un don de profecía. Un don de profecía está en uno y luego en el otro. Un profeta nace predestinado por Dios. Jesucristo era el Hijo de Dios, el Hijo predestinado de Dios. Isaías dijo de Juan el Bautista, 712 años antes de que él naciera, que él era la voz del que clama en el desierto. Dios le dijo a Jeremías, antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, te conocí y te santifiqué. Y te ordené profeta a las naciones.
Y cuando ustedes ven que aparecen profetas, el juicio está a la mano. Ahora, el juicio comienza en la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Entonces, estamos equivocados, hemos hecho mal. Y yo creo que los que están sentados aquí esta noche, que son simiente de Abraham y realmente predestinados a que la luz de Dios brille sobre ellos, cuando la luz los toque, ellos se pondrán de pie. Algo tiene que suceder. Usted está allí. Ahora que usted está aquí, inclinemos nuestros rostros y confesemos nuestro error. Amigo pecador, si usted está parado aquí en este grupo, donde hay algunos, sienta vergüenza, pero son bendiciones para ustedes ahora. Ustedes lo han aceptado, lo han creído con todo su corazón. Ustedes cristianas, ustedes mujeres que saben, yo creo que ustedes son buenas mujeres. Dios las bendiga. Así lo creo. Dios puede expresarles a ustedes el sentir de mi corazón. Yo no quiero ser malo con usted, hermana. Yo también tengo una esposa y dos jovencitas. Yo le amo a usted como a mi hermana. Y hermano, no fue mi intención herir sus sentimientos, pero a veces un pequeño sacudón con la palabra le ayuda. Ahora, si estamos cerrados, digamos que estamos cerrados, y hay gracia en abundancia para nosotros esta noche. El que confiesa sus errores, hay misericordia para él. El que esconde su pecado nunca prosperará. ¿Cuál es su pecado? Su incredulidad. Si usted la esconde, dice, bueno, yo soy tan bueno como los demás, usted está equivocado y usted jamás avanzará más de lo que se ha movido hasta ahora. Usted permanecerá así. Usted no avanzará más hasta que cruce esa barrera y corrija eso. Recuerde, usted no puede hacerlo. Usted tendrá que pasar pisoteando la palabra de Dios. Y mientras usted viva, siempre recordará esto. El día más largo que viva, usted recordará esta noche. Recuerden, les estoy diciendo así, dice el Señor. Yo estaba sentado en un bosque esta tarde orando. Él me habló de esto aquí. Dijo, dilo y llámalo, y haré algo por ti. Y aquí está. Ahora, oremos. Padre Celestial, en reverencia y sinceridad, hay pecadores de pie en esta congregación ahora mismo. Ellos se han levantado de su asiento y han subido aquí, solo para hacer una confesión. Hay cristianos quienes han venido haciendo su confesión. Aquí hay preciosas hermanitas que la luz ha destellado sobre ellas. En el fondo, en su corazón, sabían que estaban erradas. Ellas sabían que la Biblia enseña esas cosas. Y ahora están dispuestas a dejar todo eso. Aquí hay hermanos parados, hermanos preciosos, hijos del Dios viviente, quien por credo y condiciones tibias se han ido yendo al mundo. Ellos están regresando esta noche, Padre. Vienen de regreso. Ellos, aquí están ellos. Ahora, Padre, nos damos cuenta que cuando se pusieron de pie, ellos rompieron. Todos los científicos dicen que uno no se puede levantar. Algo sujeta. Pero cuando ellos levantaron sus manos y caminaron en esta dirección, probaron que había un espíritu en ellos que pudo tomar una decisión. Ellos la han tomado por Cristo. Jesús, aquí están tus propias palabras, y solo te las voy a citar. Te entrego estas personas en esta noche como tu siervo. He hecho exactamente lo que me dijiste que hiciera hoy en el bosque, y esto es exactamente lo que tú dijiste que sucedería. Y hay testigos de eso, de pie aquí. Para probar tu presencia, tú pasaste por la congregación, diciéndole a la gente quiénes eran y dónde, lo que han hecho y demás. Conociendo a la gente, sus nombres, y quiénes eran y lo que hicieron, lo que estaba mal. Y ahora, tú dijiste en tu palabra, que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. El que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los santos ángeles. Ahora estas hermanas y estos hermanos se han parado esta noche en presencia de sus miembros y sus pastores y sus seres queridos para decir que ellos no se avergüenzan de ti, pero que se avergüenzan de lo que han hecho. Ahora estoy seguro, Señor, que tú los perdonas. Tú lo prometiste. Dijiste, el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Y ellos lo están confesando. Y ellos recibirán misericordia. Y tú, quien puedes sanar a los enfermos y decir, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda. Yo los reclamo. Yo reclamo cada uno de ellos, Señor. Me he esforzado en pararme por ti todos estos años y por tu palabra. Y ellos se han parado por ti en esta noche. Y yo los reclamo. Los saco de las fauces del mundo. Y te los presento a ti, Señor Jesús. Ellos son los trofeos del mensaje en esta noche, de la palabra de Dios.
Guárdalos, Dios Todopoderoso, bajo tu santo poder. Que ellos crezcan, que la luz de Dios brille en sus vidas. Esos hombres y mujeres, Señor, comiencen a crecer en el poder y la fortaleza del Espíritu Santo. Que algo suceda que cambie sus iglesias completamente y todo el vecindario donde viven. Concédelo, Señor. Yo los entrego a ti, son tuyos. Ellos son los trofeos de la reunión esta noche, de la palabra que ha sido predicada. Yo reclamo sus vidas en el nombre de Jesucristo. Quiero encontrarme con ellos del otro lado cuando sean inmortales, convertidos de nuevo en jóvenes y jovencitas, y sean jóvenes y encantadores para siempre. Ellos son tuyos, Padre. Son trofeos que Dios le ha dado a su Hijo, Cristo Jesús, por el poder de su presencia y la palabra de Dios. Ellos son tuyos, Padre. Te los entrego a ti en el nombre de Jesucristo y reclamo toda vida. Cada vida que está parada aquí, toda confesión es recibida, todo pecado es perdonado. Y todos los que están parados aquí, yo oro por la fortaleza del Espíritu Santo en ellos, para llevar a cabo, para hacer lo que es correcto, para ayudarlos en esta hora oscura cuando el mundo está tan lleno de glamour. Y oh Dios, ayúdame mañana en la noche para traerlo limpio y claro a ellos, Señor. Y que se separen del glamour de este mundo, para que estén listos para encontrarse con Cristo al momento de su venida. Concédelo, Padre. Te creemos ahora. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, cada uno de ustedes que está de pie, no creo que haya venido por curiosidad, porque ha venido bajo una fuerte y dura predicación del Evangelio, cortante. Pero usted cree que Jesús dijo que nadie puede venir a mí si mi Padre no le trae. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ahora, esa es una palabra confirmada de Dios. Él le habló a Abraham, él prometió y juró con juramento. Y aquí ustedes oyeron la voz de Dios esta noche y vinieron sobre ese fundamento. Usted tiene que ser perdonado y todos ustedes acéptenlo y crean que Dios les perdona su error. Y desde esta noche en adelante, por la gracia de Dios, usted vivirá para Él el resto de su vida y haga todo lo que esta Biblia le enseña a hacer. Y usted crea que Dios les da la gracia para hacerlo ahora, perdonando su pasado. Levante la mano, diga, yo lo creo con todo mi corazón. Dios los bendiga. Todos ustedes, cristianos que están orgullosos de ellos, digan, gloria a Dios por ellos. Digámoslo de nuevo, gloria a Dios por ellos. Ahora, pongámonos de pie, todos. Quiero un acorde de, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Vamos todos, juntos ahora, todos cantémoslo con nuestras manos levantadas. Muy bien. ¿No se siente usted bien restregado? ¿Lo restriega la palabra y lo hace sentir mejor? ¿No es así? ¿Ustedes no creen que yo sea un farsante, verdad? ¿Creen ustedes que soy la verdad? Estoy viendo ahora mismo a ese ángel del Señor a quien veo sobre la gente dando la vuelta sobre este grupo parado aquí en la forma de una cruz. Dios en el cielo, la misma foto que ustedes, el ángel que ustedes ven en esa fotografía está aquí ahora mismo, sobre este grupo de personas, moviéndose alrededor, sigo viéndolo, de un lugar a otro. Yo creo incluso que toda enfermedad que está en esa multitud ha desaparecido. Yo lo creo con todo mi corazón, que todo pecado es perdonado. Vamos a estrecharnos las manos mientras cantamos, yo le amo. Digan, alabado sea el Señor. Thank you.
Ahora solo alabémoslo. Digamos, alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por traer a la gente, por tu palabra. Es cortante como una espada de dos filos, pero discierne los pensamientos del corazón. Asegura, circuncida el mundo, la carne, las cosas mundanas, apartándolas de la gente, y nos hace nuevas criaturas en Cristo. Cuánto te agradecemos, Padre. Te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias por ello, Señor. Que ellos sean llenos del Espíritu, que el Espíritu Santo los tome bajo su control y que se produzca un avivamiento a la antigua en estas iglesias. Señor, que se extienda por todas las comunidades, todo lugar ardiendo por el poder de Dios. Envíanos un verdadero Pentecostés, Señor. Un verdadero poder del Espíritu de regreso a las vidas de la gente. Concédelo, Padre. Ellos son tuyos, por la gracia de Dios, son tuyos. Ellos son la simiente de Abraham, de acuerdo a la promesa. Concédelo, Señor. Ellos creen tu palabra y cualquier cosa contraria, como si no lo fuera. Ellos creen la palabra porque son la simiente de Abraham. Ellos son tuyos, Padre. Una iglesia predestinada para brillar en el día postrero. Gracias, Padre, por ellos. Levanten sus manos ahora en alabanza a Él. Por allá, arriba en los balcones. Así es.